que le dan el colorido al partido. El balón que lo mueve Portugal, presionando bien Aralín. Sigue moviendo, vamos a entrar dentro de los dos últimos minutos de esta primera parte. Balón para Matos. Estaba tapando Fernando, le queda para Cardi. El disparo, pero que bien ha tapado Lee. Y había protegido bien el capitán Malón, que le queda para Frick. El disparo de Frick. Janowski, de nuevo para Drogi. Tapado por Dani, de nuevo atrás para Janowski. Este buscando para Frick. Balón cambiado, se equivocó ahora en el movimiento Frick. Hola Dani, qué ocasión acaba de perder España. Bueno, que lo pone rápido Gerka. Uy, ahora que bien había entrado desde atrás. Balón que lo pone en juego ya Gerkak. Qué bien Luis Amado ahora. Balón largo de Dani directamente para Bebe. Hay que ver ahora sobre todo la reacción de Portugal, ¿eh? Porque sí, es eso. Sí. Si siguen en la dinámica de otros días, ahora les va a entrar una caraja, como se dice. En cuanto tenemos la mínima oportunidad disparamos, ¿no? Y es, así evitamos sus contras, que prácticamente no hemos tenido contragolpes suyos. Acción a España de nuevo, balón para Litao. Este para Arnaldo, Gonzalo. Acaba de primera ahí tratando de salir de... de Torras, qué pena ha parado Bebe. Si llega a meter el tercero y Torras. No, pero empezamos como acabamos, ¿no? Presionando en toda la pista, sin faltas ahora, cero faltitas, que no hagamos, por favor, porque luego en los últimos minutos siempre pues se piensa ahí, ¿no? Poniendo ahí peligro en la portería contraria. Puede Gonzalo, la hace de primera de balón. Este para Arnaldo. Gonzalo. Gonzalo. Acaba de primera ahí tratando. Ha venido ahí ya. Ese balón había robado perfecto Alvarito. Fase final de grupos del 2001. Cayó en el 2005. Que vuelve a caer en la...
en cuanto tenemos la mínima oportunidad disparamos, ¿no? Y es, así evitamos sus contras, que prácticamente no hemos tenido contragolpes suyos. Presiona España de nuevo, balón para Leitao. Este para Arnaldo. Gonzalo,